Hola, muy buenas tardes a todos mis amigos de Facebook. Otra vez otra emisión más de La Voz del Esoterismo, donde vamos a estar haciendo lectura de tarot totalmente en vivo. Vamos a estar hablando sobre el uso de los limones, sobre el uso del azar para los negocios, para la casa, para las limpiezas espirituales, para el uso personal también. Pues vamos a iniciar nuevamente, vamos a esperar que la gente se empiece a conectar, para que vayamos realizando la lectura de tarot, donde la dinámica va a ser es preguntas, salud, dinero y amor, fecha de nacimiento, hola, muy buenas tardes, el nombre completo. A Vamos a iniciar, vamos a esperar a que la gente se siga conectando para leer. A todas las personas que nos están viendo, ya pueden empezar a hacer sus preguntas mandándome su fecha de nacimiento o nombre completo y la pregunta que quieran saber, para que se realice la primer lectura. Y mientras que la gente se vaya conectando y todo, vamos a estar hablando sobre el limón. ¿Cómo nos podemos limpiar con el limón? ¿Cómo podemos usar este poderosísimo limón en cuestión de nuestra casa, de nuestro negocio, de nosotros mismos? Nosotros, por ejemplo, en caso de que nosotros tengamos algún negocio, y veamos que el negocio se empieza como a estancar, como que no empieza a fluir, que la gente empieza como a bajar las ventas y todo eso, lo que se hace es poner en un plato 3 limones partidos en cruz. Eso se puede dejar en cada esquina de cualquier negocio de la casa y eso hace que se limpie toda esa energía, todas esas malas vibraciones, toda esa mala energía que a veces la gente llega a dejar, cualquier tipo de hechizo de brujería que lleguen a aventar o a tirar, cualquier salación también que nos llegaran a echar ya sea en el negocio o en la casa, lo que hace el limón es que limpia y recoge. También nosotros cuando nos sentimos muy cargados o tenemos mucho dolor de cabeza o estamos de muy mal humor, con el hecho de nosotros de pasarnos un limón, con eso es suficiente. Como protección para nosotros mismos, el limón también es muy bueno cargar siempre, ya sea en la bolsa, en el caso de los hombres, en la bolsa del pantalón, siempre cargar un limón y cada tercer día se tiene que tirar y se tiene que cambiar. En caso de los negocios, igual. Cuando veamos que el limón empieza a ponerse amarillo, ponerse feo, ese momento es de cambiarlo. Eso se puede hacer tiempo definido, o sea, no hay un tiempo en específico o cada cuánto se tenga que hacer. Bueno, vamos a empezar con Ali Muñoz. Ella nos está preguntando que cómo le va a ir en el trabajo. Ella es del 15 de junio de 1995. Vamos a ver qué le depara a esta persona. Vamos a ver. Ella nos pregunta sobre el trabajo. 15 de junio de 1995. Vamos a sacarle su tirada. Vamos a ver. En cuestión de trabajo. Bueno, para esta persona nacida de año 1995 de mes de junio, que es Ali Muñoz, yo te sugiero que te hagas una limpia de abrecamino, que te despojes, que te hagas unos baños, porque sí veo mucha decadencia, veo mucha pesadumbre en tu vida, veo problemas, veo muchos contratiempos, veo problemas emocionales también, lo cual tú necesitas un despojo o una limpia para que se te empiecen a abrir los caminos y para en cuestión de trabajo tú empieces también a fluir, porque sí veo la decadencia, veo los problemas, no veo que fluyas muy bien. Me imagino o supongo yo
que has de tener muchos problemas en tu trabajo o hay personas que te quieren estancar. Mucho cuidado. Hay que usar una protección, hay que darse unos baños, hay que limpiarse con una veladora naranja de destrancadera o una veladora de abrecamino. Con eso es todo. Bueno, vamos a empezar con Octavio Estrada. Saludos desde Buenavista, saludos a Villacorso. Muchas gracias. Saludos a Luz Espiritual. Muchas gracias. Bueno, aquí está ya la primera lectura de nuestra amiga Ali Muñoz. Vamos a ver quién más. ¿Quién más se quiere unir a este programa? Vamos con, aquí está conectándose nuestro amigo Cristo Moreno. Él es de 10 de agosto de 1992 y él nos pregunta que qué le depara en el amor. Bueno, vamos a ver para él qué le depara en el amor. Pensamiento, dinero, muy bien. Mira, aquí lo que me está saliendo tu tirada, es que tú tienes pensamientos hacia una persona en concreta que tú has como que has hecho tu luchita con esa persona. Síguele insistiendo. El amor viene para ti, viene bien, viene compartida. También no te enfoques mucho porque lo que estoy viendo acá es que tú eres más, te enfocas más en el lado, cuestión económica que en el amor. Hay que ser, un poquito, ¿cómo se llama? Ni mucho en el dinero, ni mucho en el amor. Hay que ser, justos en ese aspecto. Y el amor viene bien para ti. Estás pensando ahorita en esa persona y tú te estás preguntando si te conviene, si esa persona realmente también siente lo mismo o también quisiera algo para ti. Me sale que sí. Bueno, vamos a ver. Jessie, ella es del 5 de agosto de 1995 y ella nos pregunta en el amor. Prosperidad abierta. Vienen ciertas contrariedades, como que no te defines muy bien, como que eres miedosa, perdón, como que le huyes al compromiso. No tengas miedo, no tengas ese temor. Si tú no te arriesgas, ¿cómo vas a saber que realmente era la persona indicada? Tú déjate fluir, déjate llevar. El amor viene bien para ti, viene abierto, viene con abundancia, viene con muy buena energía. Pronto, pronto encontrarás a esa persona y te llegará esa oportunidad. No te contradigas, no te bloquees tú misma. El amor viene bien para ti. Vamos a ver. Si tienen alguna pregunta también que hacerme, cualquier duda, cómo saber si nos están haciendo algún daño, cómo saber si mi casa se encuentra sana, cómo puedo hacer para que mi negocio prospere o para que haya unión y armonía en mi familia, o cómo le puedo hacer también para que la unión con mi pareja también tenga buena prosperidad. Aquí nos está escribiendo Marta Pérez. Ella nos pregunta qué le depara en el amor porque anda soltera. Bueno, ella es del 15 de agosto de 1998. Vamos a ver qué le depara a Marta Pérez en el amor porque anda solterita. Aquí, lo que me está indicando tu tirada es que tienes que hacerte una limpia de abre camino para el amor, porque el amor lo tienes bastante tapado, hay mucho estancamiento. Sí se te ve buena prosperidad, se te ve buen augurio, pero hay algo que está obstruyendo y está bloqueando esa parte, ¿no?
Yo te recomiendo que te hagas un baño de miel, canela, clavel rojo, clavel blanco, agua bendita y con eso. Eso lo puedes hacer 2 veces por semana, el tiempo que tú gustes. O también el baño de laurel es muy, 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 muy bueno para abrir los caminos, para atraer a la pareja, para atraer la abundancia y la prosperidad también. A ti te ayudaría mucho hacerte unos baños de laurel, lo pones a hervir durante 20 minutos. Esperas a que se entibie, que lo puedas tú aguantar, te haces tu baño desde la cabeza hasta los pies, te quedas con esa agua y vas a ver cómo tu camino se empieza a abrir, cómo vas a empezar a notar muchas, muchas cosas en tu vida. El amor viene bien, no te preocupes, pero sí hay como un tipo de bloqueo en ese aspecto. Bueno, aquí también vamos a con Julia. Narcía, ella es del 3 de diciembre, también del amor. Órale, ahora todo el mundo me está preguntando del amor. ¿Qué están muy escasos los hombres o qué? ¿O no hay hombres ya? Bueno, vamos a ver qué le depara Julia. Por lo mismo, te vuelvo a recomendar el mismo baño que le acabo de decir a esta persona. Hazte un baño de abrecamino, hazte un baño de miel, de rosas, de flores, para que atraigas a la pareja, para que traigas al amor, porque sí también te veo de cabeza en ese aspecto. No te ha ido muy bien tampoco, también, pero sí necesitas tú también limpiar tu energía para que la persona que llegue a tu vida sea la correcta y pedir al universo que llegue la persona ideal. Y en tu presente yo te veo con ese amor ya en puerta. No te preocupes, ya pronto llega. Hazte ese baño y vas a ver que las cosas van a empezar a fluir muy bien para ti. Bueno, aquí también nos está escribiendo Teresa Mendoza. Ella nos está preguntando sobre lo económico. Vamos a ver qué le depara a nuestra amiga Teresa Mendoza, que ella es del 10 de febrero de 1989. Vamos a preguntarle a las cartas qué le depara a ella. Vamos a ver. Excelente, hay victoria. Hay mucho crecimiento, hay mucha abundancia que viene para ti. Solo es cuestión que tú vayas, lo busques. No te quedes en lo mismo, no te estanques. Tienes que buscar, tienes que, si tienes negocio, ve la manera de que tu negocio crezca. Tienes que ser un poquito más ambicioso en ese aspecto de superarte, no quedarte en lo mismo, porque se te ve mucho, mucho, mucho por venir, mucho éxito en cuestión económico, ya sea negocio, trabajo, los que se puede decir que es asociación también, búscalo, va a venir una persona muy pronto y te va a ofrecer como un negocio, como un trabajo, algo muy bueno viene para ti, porque viene la victoria puesta. Yo no veo ningún problema, ningún obstáculo, todo muy bien, nada más es cuestión de buscarle un poquito. Vamos a ver. Ay, saludos a Ceci. Aquí está. Nos escribe Antonio Morales. Él nos está preguntando que cómo le irá en el trabajo. Él es del 24 de junio de 1990. Vamos a ver qué le depara. Estás pasando por situaciones de salud bastante complicadas o pasaste por una situación bastante complicada de salud. Debes de hacerte algunos chequeos, debes de estar más pendiente en tu salud, porque esto que me estás señalando aquí está como impidiendo que tú en el trabajo no puedas rendir o que te cueste trabajo, ahora sí, trabajo, buscar trabajo. Viene bien para ti, pero también en cuestión de salud, chécate, ve esta parte, porque si tú no estás bien, no vas a poder encontrar la estabilidad en el trabajo y te va a costar mucho, mucho trabajo. O si estás trabajando, no veo que fluyas tampoco. Así que hay que checar esta cuestión de la salud. Vamos a ver quién más nos está escribiendo.
Los baños de laurel son unos, son muy, muy, muy buenos. También pueden quemar hoja de laurel en el negocio, en la casa. Lo que hace esta poderosa planta es que es muy, muy, muy buena. Tanto es curativa para remedios, remedios caseros, como para negocio, casa, para atraer el amor, para atraer el dinero, para atraer todo lo que nosotros queramos, pero siempre cuando pidiendo al universo, pidiendo lo justo, no pedir por ambición, no pedir por avaricia. Acuérdense que todo lo que se pide de corazón y de alma se da, porque si nosotros estamos pidiendo con el sentimiento, el deseo de tener, de ambición, no se nos va a dar. ¿Ok? Bueno, aquí está Román Robles. Él nos dice, nos pregunta cómo le va a ir en la salud. Ok, 10 de agosto de 1992. Vamos a ver a Román Robles. Mi vida, tranquilízate, relájate. Eres de carácter bastante, bastante explosivo. Veo aquí que tienes muchos problemas, con tu pareja, y eso está ocasionando estragos ya en tu salud. Tienes que, ver la manera de que esto no te esté afectando ya, físicamente, porque si sigues así, vas a caer en un estado bastante crítico de salud. Viene la decadencia en la salud. Ve eso, que no te afecte, o sea, busca. ¿Qué te puedo decir? No seas tan encendido. Elena Aguilar Narcía, ella nos escribe y nos pregunta que van, cómo van a estar en cuestión dentro del terreno familiar. Ok. Ella es del 15 de junio de 1992. Esto sí, lo que te voy a mencionar y lo que te voy a decir sí es algo bastante delicado. Aquí me estás señalando que aquí hay una fuerza, una maldad que están provocando dentro de tu familia. Si has tenido muchos, muchos problemas, muchos contratiempos, pérdidas de dinero, decadencia en la unión familiar, en cuestión de desunión de pareja y todo. Aguas, porque viene un daño que te están causando, y eso lo están haciendo para que tú o tu familia venga en decadencia, o lo de tu familia se vaya desintegrando y vayan teniendo problemas serios en cuestión de salud, dinero y amor. Vamos a ver quién más nos está escribiendo. Vamos a esperar. Ya nos falta poquito tiempo, ya estamos por terminar. Así que apúrense a mandarme sus preguntas con su fecha de nacimiento y lo que desean saber. Puede ser salud, dinero y amor. O puede ser alguna pregunta en especial, pero tiene que ser una pregunta concreta. También se les puede leer. Vamos con Brenda Juárez, el 12 de septiembre. La Brendita, vamos a ver qué le depara a mi amiga en su negocio. Ella pregunta por su negocio. Bueno, lo que estoy viendo aquí en cuestión de tu negocio, veo que vienen como ciertos obstáculos o pérdidas en cuestión de prosperidad o de éxito.
tienes que buscar la manera, ahorita por la situación en la que todos estamos pasando por el COVID, hay muchos negocios que están en quiebra, hay muchos negocios que apenas se están recuperando de todo esto que pasó. Hay que tener paciencia, no desesperarse, las cosas se van a ir acomodando poco a poco, todo va a volver a la normalidad. Mientras tanto, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Mucha fe, mucha paciencia, seguir trabajando en lo que nos gusta hacer y pedirle mucho, mucho al universo que nos regrese la abundancia, la esperanza y la fe. No te preocupes, tu negocio, en cuestión de negocio yo te veo bien, vienen pláticas, vienen propuestas muy buenas, así que esperanza. Muy bien, aquí. Ok. Perdón, es que me cuesta mucho trabajo distinguir, ya casi no veo. Bueno, en lo que se empiezan aquí a escribir. Me pueden preguntar también, referente a todo esto, porque hay mucha gente que me pregunta si se da cursos, si puede uno llevar cursos o aprender a leer el tarot. Sí, existen muchas, muchas personas que se dedican a dar cursos en línea en cuestión de tarot, donde tú puedes aprender a manejar la lectura. Acuérdense que leer el tarot o leer cualquier tipo de oráculo, hay que tener mucho cuidado porque podemos ocasionar algún malentendido, algún contratiempo con la persona. Ok, las personas que ya les hice la lectura, no puedo volver a hacerlas porque si no, las demás personas no podrían alcanzar. Por eso tienen que preguntarme, tienen que pensar muy bien qué es lo que quieren saber, si es cuestión de salud, amor, de dinero. Si ya les leí, ya no les puedo volver a leer. Me da muchísima pena, pero así es esto porque si no, las demás personas ya no van a alcanzar su lectura. Vamos a ver. ¿Quién más nos está escribiendo? Ayúdenme a compartir el programa para que mucha gente lo vea, para que también tengan la oportunidad de ganarse su lectura, de qué les depara, qué les dice el tarot hoy. Yo creo, a ver, aquí está sucediendo algo medio raro y quiero que me lo expliquen. Aquí hay una persona que se llama Jorge Anza, que lo acabo de leer y me estaba preguntando sobre el trabajo. Y hay otra persona que se llama igual, Jorge Anza, y me está diciendo que no le he dicho nada. Entonces, ¿cómo? Bueno, vamos a hacer la última lectura porque estamos por irnos. Vamos a leer a Jorge Anza. Él está preguntando sobre el amor. Ok, vamos contigo, Jorge. Él es de 19 de noviembre. Él quiere saber cómo le va a ir en el amor, qué le depara en el amor, si viene bien, si viene mal. El consultante, hombre blanco, muy bien. Jorge, ten paciencia, vienen cambios muy buenos, muy cambios positivos para ti. La muerte me indica el renacimiento de algo nuevo. No te desesperes, si la persona todavía no ha llegado a tu vida es porque todavía se está preparando para ti. Viene el amor bastante bien. Te puedo decir que es la persona con la que tú puedas compartir ya el resto de tu vida. Solo es cuestión de no desesperarte también. No te preocupes, este año vienes con todo en el amor. Veo cambios bastante buenos para ti. Bueno, pues yo, eso es todo. Nos vamos a despedir ya. Nos vemos el próximo jueves a las 6:30 en punto por La Voz del Esoterismo.
El otro jueves vamos a tener así una invitada especial. Hoy no pudo venir la señora, que la persona que nos iba a hablar de los códigos sagrados, pero para la próxima, el próximo programa sí vamos a tener un programa bastante bueno. No se lo pierdan y no se olviden de compartir la página, de mandar mensajes a las personas que no alcanzaron a leer a alcanzar su lectura. Pueden esperar para el próximo jueves. Yo los voy a ir anotando, me lo recuerdan ahí y yo los voy a tomar en cuenta. Cuídense mucho, les deseo muy bonita tarde y muy buenas noches. Hasta luego.